Natasha Asher, amiga de Kate Middleton, ha roto el silencio y ha revelado un nuevo paradigma de su enfermedad. Eh, en concreto ya os digo que no ha hablado precisamente de cáncer, informaciones que ha ofrecido a un tabloide en un día en el que eh, hay una vorágine informativa a niveles de enero y febrero de este año. Me he quedado flipando eh, con lo que recoge tanto la prensa británica como la prensa internacional y las redes sociales, que ya no son las únicas que se lanzan a las teorías de la conspiración. Eh, la prensa británica, para tapar, creo yo, algunas de las informaciones de Concha Calleja, han, han atacado a su pareja favorita, en este caso a Meghan Markle, con noticias tan frívolas como que, por ejemplo, los diseñadores top ya no cuentan con ella, fíjate tú qué problema, y que mm, eh, estaría relacionada de algún modo con la fracasada administración Biden, es decir, eh, con el gobierno del de actual presidente de los Estados Unidos. Yo la verdad, o se nos ha ido ya la olla o no lo entiendo, pero esperaos porque la teoría más fuerte tiene que ver con Kate Middleton y una relación con la mafia, sí, con la mafia a través de sus amigas. La mafia, curiosamente, que es experta en hacer desaparecer a gente. Bueno, he leído la teoría, si queréis la puedo desarrollar en otro vídeo, porque la verdad veo mucha paja, pero es que, sinceramente, me ha parecido muy aburrida eh, para traerla aquí a colación. Entonces, vamos un poco con los hechos reales, eh, y es que, aparte de lo que ha contado la amiga eh, de Kate, Natasha, eh, tenemos también... Una guerra civil cociéndose eh, en la familia Windsor en concreto entre Carlos y William. ¿Y quién puede estar detrás? Me pregunto yo. Bueno, pues la veis un poco en pantalla. Eh, la verdad es que esto va a dar bastante que hablar. Y por cierto que ha aparecido también Harry. Este vídeo eh, vamos a terminar hablando de todo el mundo. Vale, pues según dicen, el Daily Beast ha contactado con Natasha Asher, que la hemos nombrado recuerdo en algún vídeo, eh, quizás con sobre las amigas de Kate o algo así, y dicen que ha firmado lo siguiente. Eh, atención, porque ya no habla ni de cáncer ni de operaciones, habla de salud mental. Dice la clave para ella ahora es evitar cualquier tipo de estrés o ansiedad y simplemente seguir adelante con la tarea de mejorar, ir mejorando poco a poco para poder recuperarse. Bueno, sería una declaración un poco estereotípica, pero claro, el tema de la, salu de la salud mental a mí me llama la atención en este sentido. Perdonad eh, que tengo la voz un poquito mal por el aire acondicionado. Eh, que digo que me llama bastante la atención estas declaraciones que ha hecho la amiga en este sentido porque no es la primera vez que se habla de salud mental y de Kate Middleton. El artículo recoge también un evento precisamente relacionado con la salud mental al que acudió Kate en 2023 y de nuevo nos encontramos con eh, la pregunta del millón. La prensa británica nos está ofreciendo una serie de narrativas para que nos hagamos preguntas. En principio, Concha Calleja eh, ayer que os ofrecí el vídeo no dijo absolutamente nada de esto. Pero nos llama la atención en ese sentido eh, el hecho de que volvamos un poco eh, al meollo del asunto y a... Bueno, mmm, se habló de colapso mental, eh, se habló de ictus, que yo creo que la cosa no va por ahí. Y depresión, ansiedad, quizás un poco por el estado en el que está. En cualquier caso, las declaraciones de Natasha Asher eh, van en consonancias con algunas otras teorías de la conspiración que, que se han dado en otros momentos. Al informar de Kate Middleton. Eh, dentro de todo esto parece que hay una guerra civil interna una guerra civil de la familia política de Kate Middleton William contra Carlos y Harry eh, como tercer enemigo eh, es la historia de siempre o diferente bueno nos dicen que en Estados Unidos la gente se ha sorprendido bastante y de hecho es uno de los países yo para aquí los vídeos de Kate Middleton eh, la mayoría de gente que viene a verlos es gente de Estados Unidos, eh? curiosamente no de España ni de ningún país latinoamericano, sino gente de Estados Unidos, ¿no? Pues cuentan eso que precisamente allí ha generado bastante preocupación eh, en la desaparición de Kate ante una incomprensible falta de interés en el Reino Unido. Se especula que la prensa británica eh, utilizan a Harry y a Meghan como distracción, como lo hemos dicho otras veces, para ocultar problemas relacionados con Kate. Y dicen que eh, al final lo que están consiguiendo es que en Estados Unidos a Harry y a Meghan, pues prácticamente los conviertan en héroes y que la gente empatice con su situación eh, después del de abandono de Reino Unido. Eh, al final, Harry y Meghan se están destacando un poco por su propia personalidad y sus logros individuales cosa que por cierto pues no gusta a la familia real británica de hecho eh, parece que esta guerra interna ya no solo es de sucesión sino que William el hermano mayor habría pedido a su padre Carlos III el despojar a Harry Meghan y sus hijos Archie y Lilibeth de todos sus títulos reales siguiendo un patrón similar a lo ocurrido en otras monarquías europeas. En Estados Unidos denuncian y no he sabido encontrar otra palabra porque la que me da la traducción y la que yo interpreto es esta. Pero yo le voy a poner el presunto delante por si acaso. Se prevé que la familia real continúe presuntamente acosando a Archie y Lilibeth, los hijos menores, incluso después de despojarlos de sus títulos, lo que al final genera un escenario de hostigamiento constante entre los dos hermanos, incluso cuando ya no esté su padre. Carlos III, Charles, en este sentido, eh, podría actuar eh, en aras de un supuesto pacto entre William y Camila eh, antes de su fallecimiento en un intento por proteger la institución monárquica a largo plazo, que ese ha sido el argumento que le han egrimido eh, tanto su mujer como su primogénito. Y nos cuentan además que existe la creencia de que si no lo hace Carlos III lo hará William eventualmente eh, con lo que podría generar eh, consecuencias a medio y largo plazo para la monarquía británica. Eh, se han al parecer eh, este, este pacto y esta guerra se debe a que Carlos III de momento pues no quiere hacer nada. Eh, dice, aunque se han discutido extensamente posibles acciones para despojar a Harry y Meghan de sus títulos reales, tanto Charles eh, como su equipo eh, temen que esto pueda empeorar la situación y al parecer el rey se habría puesto en contra de... Eh, su hijo mayor, el heredero, y de Camila, su mujer. Pues cuidado con Camila, que esta es más mala que arrancada y te puede, te puede, vamos, hacer la vida imposible ya en tus últimos años de vida. Eh, vamos, como no, como no ignores todavía aún más a tu hijo pequeño y a tus nietos. Me da vergüenza, de verdad. Yo personalmente creo que no hay que no hay tanta animadversión ni tanto punto de culebrón como la información que he dado ¿eh? yo personalmente pero que si es verdad evidentemente pues es una es una vergüenza y nos llegan noticias curiosamente de países que no se ocupan de esto y no sé yo si se las inventan pero el caso es que es un diario prestigioso ahí en Perú de aquí viene un poco esta noticia que nos cuenta eh, al revés, que lo que he contado al principio, que Kate Middleton eh, sigue, está aislada y sola, eh, apartada del mundo. Eh, bueno, eh, no conozco yo mucho eh, la prensa en Perú, pero si tenemos aquí a alguien que esté viendo este vídeo y sea de allí... <coughs> Les diré que lo publica el diario Publímetro. Eh, y bueno, pues nos cuenta esto, ¿no? Que el marido eh, no, no vive con ella en casa y que eh, Kate se encuentra sola y aislada. Eh, no dice nada de su familia y nos cuenta que su padecimiento real se suma a los efectos adversos que causan los tratamientos contra el cáncer. Dice, por eh, esa es la razón por la que Kate Middleton se tomaría un buen tiempo para volver a aparecer. Dice, pero esto no es todo. Dice ya que la princesa ha evitado recibir a sus amigos. Esa información creo que la dimos que vino de la prensa británica. Pero no era así exactamente. Sino era más que los amigos no querían molestar o algo así. Y que los problemas matrimonial, matrimoniales con William estarían más presentes que nunca. Además, citan como fuente. A, eh, Concha Calleja, yo sé lo que ha dicho Concha Calleja y lo que no ha dicho, ¿eh? y bueno, aunque, sea, aunque metan aquí la morcilla de Concha Calleja, eh, sobre esto no ha hablado. Eh, o sea, la informaciones de Concha, las informaciones de Concha Calleja las hemos dado aquí puntualmente y cuando sí, sí y cuando no, no. Y bueno, termina el artículo hablando de las salidas sociales de William con sus amigos y que la relación con Rose Hambury habría salido de nuevo a flote. Bueno. Pues no lo sé, no lo sé, esto ya me pilla. Eh, estamos con, con prensa europea, eh, estadounidense, australiana, eh, y ya yo creo que solo nos queda tocar la prensa asiática y la, y la prensa africana, a ver qué tienen que decir un poco de este, de este asunto. Eh, como digo, si hay un peruano peruana en la sala, pues que deje en comentarios qué credibilidad tiene un poco este diario, el tal publicímetro, que yo lo he visto un poco, no sé, una página web, un poquito, un poquito obsoleta, pero, pero como digo, esta es un poco la información. natasha asher, la amiga de kate middleton, habla de salud mental, no habla de cáncer. Eh, tras las informaciones que dio ayer con chacalleja y guerra civil entre, entre charles, william, y y por ahí Harry, bueno, la causa es Harry, pero por ahí detrás está Camila, y qué papel juegan las cuñadas, y vivimos en una vorágine increíble. Por cierto, ya que todo el tema de Kate Middleton... Eh, va sobre misterio me gustaría aprovechar un poco eh, para hacer un poco de autobombo y decir que eh, para la audiencia latinoamericana y en concreto la de México he dejado en el canal secundario jdc que os lo voy a mostrar ahora mismo Aquí lo tenéis, es un vídeo de 17 minutos eh, sobre el caso de Paco Stanley a raíz de la serie que ha salido en Amazon Prime Video. Eh, una serie que eh, retrata un poco el suceso eh, que marcó a México hace 25 años, cuando un presentador eh, familiar eh, bueno, pues fallece asesinado y a tiros eh, en plena. en pleno México, Distrito Federal, eh, cuando salía de desayunar con sus compañeros. Uno de los casos más misteriosos que está tocando esta serie. Y aquí os he dejado el primer vídeo. Que se llama eh, Capítulo 1: Jorge. Eh, se, refi se refiere a Jorge Gil, un, uno de, una de las personas involucradas, y bueno, os recomiendo la serie y que luego eh, pues, eh, le echéis un vistazo a, a este vídeo que he intentado hacer, eh, bueno, con poca voz, pero con toda, con toda la ilusión del mundo, en un caso que a mí particularmente me fascina bastante. Y desde aquí, desde España, eh, pues es bastante desconocido. Eh, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna matización, al menos pasar a verlo y darle un me gusta, pues yo personalmente lo agradezco bastante. Así que nada, mmm, opiniones de lo de Kate Middleton. En comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. En este, donde está. ¿Quién mató a o Stanley? Eh, el canal secundario JDC, que es verdad que no lo digo, pero está en la descripción. Gracias por estar ahí.